este sector llega gracias a Hidrolágeno Q10. Disfruta de articulaciones más fuertes y el radiante uña y cabello saludable con Hidrolágeno Q10. La señora Rosa Vilte es del municipio de Yunchará, de la comunidad de Papachacra. El emprendimiento que tiene es la elaboración artesanal de prendas de vestir. Nos comentó que su labor lo realiza desde hace varios años atrás, pero ella no tiene un local en la ciudad y la calle se ha vuelto su lugar de venta. Esto debido a que solamente viene un par de veces a la ciudad y tampoco las autoridades le han provisto de algún sitio. Sin embargo, ya se acostumbró a este ritmo y todo su trabajo de confección lo realiza en su zona. Conozcamos más sobre esta emprendedora. Mire, para contarles, mi trabajo es hecho por mi propia mano y yo he comenzado desde bien pequeña a hacer la artesanía siempre me gustaba hacer. Hoy he sido pues para hilar desde mis 8 años adelante, hilando con mis animales también, cuidando, y me gustaba. ¿El material de dónde lo extraen? Bueno, esto es, generalmente yo soy criadora desde mis animalitos, desde la crianza, digamos desde la crianza del animal, el mejor animal. Esto es de la misma ovejita que hay en la zona, ¿no? Es de lanita de oveja, yo cuido mis ovejas y lo así yo, mi familia. Pero, ¿cómo confecciona estas prendas y cuánto tiempo le demora en realizarlo? De un inicio primero hay que... Primero es desde la crianza del animal, saber cuál va a ser lo mejor, dejar los mejores animalitos también, cuidarlos, estimarlos bien para que así tengan sus lanitas. Incluso si no las estimamos bien, no te dan buena lana. ¿Qué animales? Las ovejitas. Ovejas. Las ovejas. La llama también. Y lo que hay que saber cuándo sacar la lana, después de sacar hay que seleccionar cuál es lo mejor para hacer una prenda. Después de la selección hay que hacer el escarmiento. Tiene un proceso, tiene 2 mantitas apenas. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una manta? Una manta me lleva casi 15 días, hace casi al mes 2 mantitas, ahí sacaremos 3. Pero cuesta hacerlo. Un chaleco. Ay, chaleco, la chalina igual cuesta en tejer, si está delgadita cuesta tejer, poquito se teje, entonces todo tiene su costo. ¿Cómo le da color a los? Bien, esto es teñido con cochinilla. Bien. Eso hay que saber ya cuando ya todo está listo para teñir, hay que ir a juntarla. No, hay que comprar la cochinilla. O si no, hay que juntar la planta, el raíz de la planta. Hay que saber cómo, cuándo. La señora Rosa tiene 68 años de edad y da gracias a Dios por el apoyo que tiene de sus hijas en este emprendimiento, ya que algunas costuran, otras tiñen y otras hacen diferentes labores. Nos mostró una variedad de trabajos realizados, como mantas, chalecos, chalinas, carteras pequeñas y otras confecciones más. Señala que sus trabajos son de buena calidad, tienen identidad cultural y espera que la población pueda adquirirlos. Habitualmente la ubicará en la esquina de la calle General Trigo y La Madrid, en plena Plaza Luis de Fuentes y Vargas. Más que todo, esto es una ropa sana, lo que ve usted. Es ropa con identidad, que tiene una identidad cultural, que es hecho todo a mano y teñido con tintes naturales. Todo con plantas, todo con raíz de la planta, entonces esto no se pierde el color, no pasa nada, no es como lo que viene de fábrica, bueno, son como un hilo, cualquier cosa se le... Así es, entonces esto no. Hay veces se vende, hay veces no se vende, hay veces... Bueno, la gente que no conoce, bueno, hay gente también que conoce, aprecia mucho de los... El número de mi celular es 63 77 8002. Eso es, entonces, con WhatsApp, sí. Este sector llega gracias a Hidrolágeno Q10. Disfruta de articulaciones más fuertes y el radiante uña y cabello saludable con Hidrolágeno Q10.